diócesis de Santander comenzó las celebraciones en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de España, con una vigilia de oración. Pues este año la fiesta de la Inmaculada, con ocasión de que hemos estrenado plan pastoral diocesano, va a tener mucha relación con este avanzar en una dimensión misionera de la diócesis, en una dimensión misionera de las parroquias y en general de todo lo que afecta al quehacer evangelizador. María, María Inmaculada, no se quedó ella y no se guardó para sí misma la buena noticia de que Dios había decidido hacerse hombre en la persona de su hijo, sino que se lo comunicó enseguida a su prima Isabel y en ella a toda la humanidad. El mensaje, la buena noticia, no es para guardárnoslas, sino para llevarla a nuestros hermanos. Y además, para hacer creíble el mensaje, la buena noticia, María se quedó atendiendo a su prima Isabel, que le necesitaba en esa ocasión porque iba a dar a luz siendo mayor. Y entonces también hoy la diócesis quiere hacer creíble el mensaje de Jesús, haciéndose servidora especialmente de los más pobres. El pasado viernes, día 7 de diciembre, se celebró la tradicional Vigilia de la Inmaculada, organizada por la Delegación de Liturgia y la Confer, contando con la ayuda del coro joven de la diócesis. Celebración presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis, que tuvo lugar en la catedral a las 9 de la noche ante la asistencia de numerosos fieles de las parroquias, movimientos y delegaciones. María, mirada y misión ha sido el lema de la vigilia, partiendo del nuevo plan pastoral que tiene como título Avanzar en la conversión pastoral y misionera de la diócesis. María, mujer del sí, madre de Jesús y servidora. De la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, día 8 a las 12, tuvo lugar la misa solemne en la catedral celebrada por el obispo. Numerosos fieles asistieron a la Eucaristía, donde el ambiente mariano impregnó la celebración. Manuel comenzó la homilía haciendo referencia al plan pastoral, recordando que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Suponía una relación personal con Jesús por medio de la fe y de la identificación con Él. Esto es lo fundamental. Ser discípulo de Jesús no equivale a ser alumno suyo, porque ser alumno es una relación temporal, centrada en el aprendizaje y una etapa de paso hacia una meta mayor que es ser maestro. Ser discípulo de Jesús, el único maestro,
exige una relación vital con su persona. Fiesta inserta en el clima de Adviento, que ilumina con resplandor de luz nuestro camino espiritual hacia la Navidad. Preparad, preparad el camino que viene el Señor, enderezad los senderos. El Movimiento de Vida Ascendente convocó a sus miembros el día 5 de diciembre a una tarde de retiro de Adviento y celebración de la Eucaristía, acompañados por el consiliario diocesano del Movimiento Ángel Mantilla. Sí, hacemos todos los años el retiro más o menos al comienzo del Adviento y... y bueno, hoy toca. El objetivo del retiro es prepararse para la venida del Señor en la noche de Navidad y profundizar en la vivencia de ese tiempo. Ambientarles un poco en este tiempo litúrgico que hemos empezado hace nada, el domingo, y que queremos poner el... preparados y a punto para recibir al Señor. La sala de actos de la Casa de la Iglesia se quedó pequeña para acoger a todos los que iban llegando. Normalmente suele acudir mucha gente. Este salón a veces... pues hay que poner sillas supletorias por todos los pasillos porque se llena. Siendo grande nació pequeño, siendo grande nació pequeño, como un pobre mortal, como un pobre mortal. Los humildes. Tiempo de familia, amistad, cercanía a los más necesitados, los próximos y los que están lejos. Es decir, viviendo el Adviento, el espíritu del Adviento a tope, pues a través de un retiro, como hacemos nosotros, a través de una celebración penitencial, a través de una mayor intensidad en la oración, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Movimiento de Apostolado Seglar de Personas Jubiladas, que quiere transmitir la alegría del Evangelio a la familia y a la sociedad, y vive este tiempo con profunda esperanza. Viviendo el Adviento, el espíritu del Adviento a tope, pues a través de un retiro, como hacemos nosotros, a través de una celebración penitencial, a través de una mayor intensidad en la oración, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Movimiento en Camino, mensajeros del Evangelio, que se encuentran en más de 20 parroquias en nuestra diócesis, y tienen siempre sus puertas abiertas para acoger a nuevos participantes. El pasado lunes 10 de diciembre, la Asociación Cántabra Provida organizó en el CASIC la conferencia Cuidar la vida mientras llega la muerte. La conferencia fue impartida por el doctor Jacinto Batiz, especialista en cuidados paliativos en el Hospital de San Juan de Dios de Santurce. ...10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día del Derecho a la Vida. Un acto organizado por la Asociación Cántabra Provida que defiende la vida desde la concepción hasta el final.
La Asociación Cántabra Provida, que siempre hemos estado preocupados por el derecho a la vida de los que inician su vida, del no nacido, de la mujer embarazada, de la atención a familias con hijos pequeños, hoy vamos a organizar un acto que no tiene que ver con el inicio de la vida, sino precisamente con el final. Una conferencia que pretende informar y formar sobre todos los aspectos en torno al final de la vida. Hoy vamos a tratar el cuidado de la vida hacia el final de la vida y donde vamos a desarrollar un poquito lo que son los cuidados paliativos y también establecer distinción entre lo que es la eutanasia, la sedación, los cuidados paliativos, porque muchas veces son conceptos que no están confusos y que yo creo que hoy en día es bueno comunicar, es bueno informar. Jacinto Batiz, el ponente, un médico con una larga trayectoria en cuidados paliativos, actualmente en el Hospital de San Juan de Dios en Santurce, secretario de la Comisión Central en Deontología y miembro del Observatorio Atención Médica al Final de la Vida, de la Organización Médica Colegial de España. Cuidar la vida mientras llega la muerte creo que es uno de los propósitos que tenemos todos los profesionales y todos los humanos cuando tenemos a alguien que está en ese final. Creo que la mejor forma de cuidar la vida es tratando de aliviar su sufrimiento. Desde el punto de vista ético, los profesionales tenemos muy claro que lo que no debemos de hacer es precipitar deliberadamente la muerte del paciente, adelantarla, por supuesto, no debiéramos de hacer, pero lo que sí debemos de hacer también es evitar la prolongación en la agonía innecesaria para que no sufra durante ese momento tan largo y tan penoso para él. Y sin embargo, lo más importante, fundamentalmente, es acompañar al paciente en el final de su vida para aliviar su sufrimiento mientras la muerte llega a su tiempo. Lejos del debate eutanasia sí y eutanasia no, la charla se centró en el acompañamiento de las personas y sus familiares hasta el final, ayudando a vivir sin sufrimiento, no acortando la vida deliberadamente ni alargando innecesariamente la agonía. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. Más como cada 8 de diciembre, el Papa Francisco se dirigió a la popular Plaza de España en Roma, donde se encuentra el Monumento a la Inmaculada Concepción, para celebrar la solemnidad, rendir homenaje y rezar a la Virgen. Ante una plaza totalmente atestada de fieles y acompañado por Virginia Raggi, la alcaldesa de Roma, Francisco se situó bajo la gran columna sobre la que se alza la estatua de la Inmaculada. Tras rezar en silencio a los pies de la Virgen, pronunció la oración de veneración que el Papa ha escrito para esta ocasión. El Papa Francisco pidió a la Madre de Dios que se quede cerca de las familias que hoy en Roma, Italia y en el mundo entero viven situaciones de indiferencia, rechazo y a veces desprecio. Inmaculada,
El giorno della tua festa, Madre Inmaculada, en el día de tu fiesta tan querida por el pueblo cristiano, vengo a rendirte un homenaje en el corazón de Roma. Tú sabes, Madre, cosa vuol dire portare in grembo la vita. ¿Sabes lo que significa, Madre, llevar en el seno la vida? Y sentir a tu alrededor la indiferencia, el rechazo y a veces el desprecio. Por eso te pido que te quedes cerca de las familias que hoy en Roma, en Italia y en el mundo entero viven situaciones similares, para que no estén abandonadas a sí mismas, sino tutelados sus derechos, derechos humanos que van antes que cualquier exigencia. Tras la oración, el Papa Francisco recibió a las autoridades civiles y religiosas para posteriormente acercarse a saludar a los enfermos y sus cuidadores presentes en la plaza. El pasado 7 de diciembre se inauguró en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el Pesebre de Navidad, una escultura de arena compuesta en el centro con la imagen de la Sagrada Familia y en los otros dos escenarios los pastores y los Reyes Magos. Posteriormente se realizó la iluminación del árbol procedente de Pordenone, en Italia. El misterio y el árbol son símbolos navideños que permanecerán expuestos hasta el final de la Navidad, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, es decir, hasta el 13 de enero de 2019. El pesebre se realizó según la tradición de arena de Gesolo, originaria de los Montes Dolomitas, en la provincia de Venecia. El Belén se construyó en un área de unos 25 metros cuadrados por cuatro escultores de Estados Unidos, Rusia, Holanda y la República Checa. Con 21 metros de altura, el árbol navideño del Vaticano es un abeto rojo procedente del bosque de Cansillo. Como es tradición, el 31 de diciembre el Papa visitará el pesebre después del tradicional Te Deum y el 13 de enero, domingo del bautismo del Señor, será el último día para visitar el conjunto monumental. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con 7 peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre. El Padre Nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el pan de cada día,
porque como nos enseña Jesús, la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique el destino. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud, que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe. A ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables no se pueden resolver.